Hola, buenas tardes a todos. Empezamos el año nuevo con este nuevo platillo que voy a preparar hoy día. Vamos a preparar pollo al maní. Los ingredientes son: tenemos aquí ajos y cebolla ya molidita para el aderezo. Le agregaremos pimienta, orégano, ají especial con ají amarillo, vinito semiseco, caldito de pollo, y luego vamos a licuar el maní con agüita, y aquí tenemos también perejil para echarle al final. Y acá está el pollo que vamos a empezar a freír. Vamos a empezar, le agregamos aceite, puede ser aceite de oliva, vegetal, el aceite que ustedes tengan en casa. Vamos a esperar a que caliente un poquito para poder freír el pollo. Vamos a empezar poniendo las orejas de pollo. Vamos a esperar que se dore un poquito el pollo para que salga un poquito doradito. Ok, el pollo no necesita estar tan dorado, pero ya ahorita lo estamos sofriendo y ya lo vamos a retirar para poder aderezar ahí. Ahora vamos a empezar a hacer el aderezo para este rico pollo al maní. Ahora empezamos. Vamos a echar ajo con cebolla, que yo ya lo tengo molidito. Vamos a empezar a freír el ajo con la cebolla. Y le vamos a ir echando pimienta. Pueden ver las medidas, es según lo que a ustedes les guste. Ya está con su pimientita. Vamos a agregarle ají especial con ají amarillo. Y luego le vamos a echar orégano. Yo traje orégano de Perú y me encanta el orégano de Perú, que le da un sabor exquisito a las comidas. Luego tenemos un poquito de vino. Este es un vino semiseco que le vamos a agregar. Si ustedes desean echarle, si no, no. O sea, es opcional. Luego que está friéndose acá la cebolla, todo eso, le vamos a agregar el pollo para que se cocine con todo el aderezo. El pollo ya estuvo con un poco de sal, o sea que al final le vamos a echar la sal al gusto, ¿ok? Pero ahorita ya tiene su sal el pollo y el aderezo también, porque la cebolla con el ajo está con sal también, aceite. También tengo caldito de pollo, que ya cocinó acá pollito, y le voy a agregar. Preferible no usar agua, usar siempre calditos, que eso le da un gusto exquisito. Lo tapamos y esperamos a que se cocine el pollo, ¿ok? Mientras vamos a ir licuando el maní. Yo ya tengo acá el maní peladito, listo para licuar. Un poquito de agua. Ok, vamos a licuar el maní. Ya tenemos el maní licuadito. Cuando ya está cocinado el pollo, le vamos a agregar el maní. Ok, vamos a ver ahora cómo sigue el pollo. Un poquito más y ya va a estar el pollo. Siempre se encuentra ingredientes que se le agrega para que tome saborcito. Por ejemplo, el vino le da un gustito, ¿no?, especial. El orégano también. Y luego ahora que le echemos su perejil al final. Y todas esas cositas va concentrándose en el rico sabor. Me encanta preparar este platillo porque es súper sencillo, agradable, sabroso. Ya, vamos a proceder a echarle el maní.
aquí tenemos el maní molidito y le echamos acá. Ponemos un poquito, tiene que cocinar un poco el maní también junto con el pollo. Un poquito más de sal para que salga en tu punto. Perejilcito seco que tengo yo. Vamos a dejar un ratito que hierva. Pueden ver cómo quedó el platillo. ¿Qué más les puedo decir? Esta es mi nueva presentación. Empiezo este año con el platillo pollo al maní. Luego que terminamos ya de preparar el pollito al maní, ahora vamos a probar qué tal quedó. A mí me encanta. Con su cremita. Quedó súper delicioso. Espero que les guste y lo preparen y me pueden mandar sus mensajes. Me pueden decir qué tal les quedó, ¿ok? Gracias, bendiciones.